Good morning, everyone. Good morning. Sorry, la costumbre. Good evening. Good evening, teacher. How are Good you? evening. How are I'm you doing fine, thank in you. the platform? Are you working in the platform or no yet? Did you check the exercises? Yes. Yes, Yes. hasta el 1.7. Excellent. Great. Okay, so for today, I'm gonna make a short review about the simple present tense. Okay. In the second part of the class, we're going to practice it. Okay, we are going to make sentences because it's one of the objectives or this class of the class. So we're going to make a review and then I bring some exercises for you, additional exercises, okay? Because you need to practice a lot. So let's check in. For this part, I want you to participate, okay? And tell me what do you remember about yesterday, last class? Okay, we were talking about simple present tense. Do you remember when or the uses of this tense? When do or how do you know when you are going to use the simple present tense? Tell me. You told us that we have to use that tense when we want to describe habits, facts, or unchanging situations. Excellent, Milagro, correct. So, an additional tip to remember all of those words, okay? We have some signal words, okay, that you can easily observe on the sentences. Okay, for example, we have if you see a frequency adverb. Okay, like always, sometimes, never. Okay, so that means you are going to use simple present. Okay, or if you see the word every day, okay, every day, or every Sunday, or every week. Okay, so Okay. palabras que nos. No, no, no nos van como a alertar que tenemos que utilizar el simple present. ¿Ok? Good Yes. evening. Good evening, Jorge. Okay, I'm going to check the attendance because most of you are here. So I don't know if it is clear this part. When we are going to use the simple present? Yes. Yes. Okay, I hope so. Okay, let me check the attendance. Okay, Aleida. Present. Okay. Ana Maribel. Present. Andrea Eugenia. Andrea, no here. Brandon Steven. No here. Brian Anderson. Brian.
Diana Lisbeth. Present. Diana Pamela. Present. Great. Dolores Patricia. Present, teacher. Okay, excellent. Fabiola Pamela. Okay, Brandon, ahorita. Fabiola Pamela León. Fernando José. Present, teacher. Okay. Heber Virginia. Oh, here it is. Excellent. Ingrid Marisela. Present, teacher. Excellent. Jonathan Ariel. Jonathan. Perdón, teacher, Fabi dice en el en los mensajes de que no puede entrar, no puede entrar a la clase. Mm, ok. Como ya la mencionó a Fabiola, ajá, ajá. Pero no okay. puede entrar. Ok. Jorge Antonio. I am ready, coach. Excellent. Carla Azucena. Present. Great. Carla Patricia. Present. Excellent. María del Carmen. María del Carmen Jiménez. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Great. Melvin Rodrigo. Melvin. Present, teacher. Okay. Milagro de la Paz. Here I am, miss. Excellent. Milton Ernesto. I'm here, teacher. Excellent. René Giovanni. Present, teacher. Okay. Rubidia Elizabeth. Ella no va a poder entrar ahora, tiene problemas con su internet. Okay. Silvia Patricia. Present. Okay. Susana Yasmín. Present. Excellent. Present. Wendy, okay, Susana. Wendy Beatriz. Present. Excellent. Wilber Samuel. Present. Okay. And Wilmer Stanley. Present, teacher. Okay. So let's continue with the review. Okay, can you tell me what are the components to a positive statement in simple present? Okay, do you remember what do we need to form a sentence in simple present and in like a positive statement? ¿Cuáles son los componentes que vamos a utilizar? Do you remember the grammar structure of the sentence? Subject. Ajá. Plus verb. Plus complement. Okay. Subject, verb, complement. Okay. And when we are going to add the suffix, and which are the suffix that we need to add?
Yes, Fabiola. No, teacher, solo era para decirle que ahí le escribía, fíjese que no me podía conectar porque me tiraba a otra plataforma. No sé por qué pasó eso, sinceramente nunca me había pasado eso. Y estaba otro chico conmigo que está, Saúl creo que se llama, que estábamos en la misma plataforma y de ahí entraba varios, pero no sé por qué me tiró esa plataforma. Ok, ok, Fabiola, ahorita le pongo que ya ingresó. Teacher, un comentario con respecto a eso. Ahí yo recibí un correo y ahí me dieron toda la instrucción para entrar directamente, o sea, ya con el ID meeting y todo. Tal vez no, ellos no lo revisaron. Sí, también creo que en el... Ajá, en los mensajes están, teacher, ahí al principio lo dejaron inscrito para que no nos perdiéramos. Uh-huh. Ahí en está WhatsApp, la contraseña. Sí, en WhatsApp. En la descripción, correcto. Yes. Uh-huh. Yes, check it. Muy bien, entonces, ¿cuándo íbamos a utilizar algo adicional? Los suffix, ¿y cuáles eran esos suffix que íbamos a agregar? Es, y es, I, y es. Ok, there are only two. Es, or, y es, right? Muy bien, ¿y cuándo los vamos a utilizar o cuándo los vamos a agregar? Cuando hablamos de tercera persona. O sea... ¿Cuáles? Third person, he, she, it. Okay, yes, correct. And now, how we convert a positive statement into negative statement? What do we need to convert a positive into a negative statement? Okay, Mariana. Negative sería negative, doesn't. Okay. Doesn't. Impossible. Impossible. Does. Okay. Para un positive statement, necesitamos el auxiliary? Yes or no? Are you agree with no. Her? No. No. Okay, no. Pero ahora lo vamos a ver cuando sí lo vamos a utilizar. Además de las oraciones negativas. Okay, entonces, does is one. ¿Y cuál es el otro? Porque eran dos. ¿Cuál es el otro auxiliary? Do. Do, correct. Do and does. ¿Cuándo vamos a utilizar does? ¿Con qué pronombre? ¿Con qué subject? Third person, third person, he, she, it. Yes. And do with the rest. Okay, with the rest. ¿Cuál era la contracted form? De este auxiliar en forma negativa. ¿Cómo era la forma contractada? Doesn't. Doesn't and does. La de do, ¿cuál es la contractive form? Don't. Don't. Okay. Muy bien, so we are good. ¿Y los demás también? Yes. ¿Sí? Yes. ¿Está clara esa parte? Yes. Yes. Muy bien. Okay, entonces aquí tenemos lo que les acababa de decir, el review y algo que vamos, bueno, lo que les había dejado, el ejercicio que les había dejado, que espero lo hayan trabajado. Entonces, estábamos viendo lo de las excepciones que les decía. Entonces, aquí a esta regla de cuando los verbos terminan en consonant plus y, okay, es cuando vamos a utilizar, cuando vamos a cambiar la y por la I, and then we are going to add the ES. Pero también, si nuestro verbo termina en Y,
pero antes de la Y tenemos una vowel, o sea, una vocal, como por ejemplo en play o buy, que eran algunas de las excepciones que estaban en la lista. Ahí no vamos a agregar no vamos a cambiar la Y por la I, ni vamos a agregar el ES, sino que solamente vamos a agregar la S. Okay, entonces, para que agreguen esto a la notita, dependiendo si, o sea, tienen que observar, por ejemplo, si antes de la Y va una consonante, sí, va a ser el cambio. Si antes de la Y va una vowel, una vocal, solamente vamos a agregar la S. ¿Ok? Para que... Y todo eso también, cuando ya ustedes se van familiarizando, a veces hasta dicen, no, como que veo rara la palabra, como que no se escribe así. Entonces, todo eso poco a poco lo van a ir manejando y ya, o sea, no lo van a hacer tanto porque se memorizaron la regla, sino porque ya están familiarizándose más con el idioma. Ok, entonces teníamos aquí también, la mayoría de los verbos que tenemos acá, some of them are irregular verbs, ok, some of them. Entonces, es parte también de lo que vamos a ver. Estuvimos viendo con regular verbs y ahora vamos a ver de los irregular verbs, y en la plataforma se enfoca en three irregular verbs. ¿Quiénes ya checaron esa parte? ¿Cuáles son los tres verbos irregulares que nos aparecen ahí en la plataforma? ¿Cuáles son los que mencionan en el video? ¿Do you remember? ¿Or did you check it? Have. Yes. Change to has. Correct. Have, has. Ajá. Mm-hmm. ¿Qué otro? Go. Change to go. Goes. Muy bien, que es uno de los que tenemos acá. And, correct. Do and does. Que también es uno de los que vimos. Entonces, esos son los irregular verbs que nos muestra ahí en la plataforma, o en los que se enfocan en la plataforma, que goes, does, and has, right? Pero por aquí le voy a mandar en el chat, le voy a mandar un listado de los 100 verbos irregulares más usados. Así que por si les sirve, quiero ver, se lo voy a compartir aquí en el chat para que le den una revisadita. Obviamente no lo vamos a ver aquí todos porque they are 100, but you can check it at home. Ok, entonces aparecen ahí los más usados, los más comunes. Y esto les va a servir, como les decía, para que se vayan familiarizando, para que si tienen dudas sobre las excepciones o alguna otras particularidades que pueda haber. Entonces ahí pueden también solventar algunas de las dudas que tengan. Ok, ¿y cómo sintieron el ejercicio? It was easy. Yes, very easy. Muy bien, como estaba súper facilísimo, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a aplicar. Okay. But in the platform. Ah, ok. Pero lo vamos a aplicar no solamente, ahora ya sabemos, digamos, en sí, lo de los verbos, pero ahora lo vamos a aplicar con toda la oración. Recuerde que va a depender de el subject que vamos a utilizar. Así que lo que vamos a hacer es que le traje por aquí una roulette.
Okay, but is in simple present, really? Vamos a utilizar simple present. Okay. Vamos a utilizar, puede ser de los verbos que están ahí, de la lista de verbos que les mandé ahí en la tarea. Entonces, vamos a hacer una oración. We are going to write, vamos a empezar con positive statement. Okay? Vamos a empezar con positive statement y vamos a utilizar el chat para que todos participen. Y de ahí vamos, voy a seleccionar a unos tres para que lean, para que nos lean su oración. Entonces, yo aquí voy a, le voy a dar en random y nos va a salir qué pronombre es el que vamos a utilizar. Y luego, usted selecciona uno de los verbos, ¿ok? Usted sabe si, dependiendo del pronombre, si le va a agregar la es o no, o si lo va a dejar en su forma base. Ok, todo eso es parte de lo que ya estuvimos aprendiendo y que vamos a poner en práctica. Ok, así que le voy a dar 1 minute. Ahorita en ese que está, no, ya le voy a dar random. Pero le voy a dar mucho, 1 minute, 30 seconds. Ok, 30 seconds para que piense en una positive statement. Ok, utilizando cualquiera de los verbos con el pronombre que va a aparecer acá. Y vamos a ver cuántas correctas tenemos. A ver, vamos a poner aquí el timer. Vamos a poner... Una pregunta. Yes, dígame. I have a question. Yes. ¿Tenemos que escribirla en el chat o se la podemos dictar? En el chat, la van a poner en el chat. Ok. Ok, vaya, ready? Vamos con la primera. You choose the verb. You can use any verb of the list. Solamente vamos a respetar el pronoun que nos aparezca acá. Muy bien. Okay, go, 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 go. Write your sentence, write your sentence. Y la va poniendo en el chat. Type your positive statement, using the pronoun I. Usted selecciona el verbo que quiera utilizar and write a positive statement. Okay, yes, correct, Milagro. Diana, you have to check. Okay. Vamos a agregar suffix para el pronombre I. Are no. You sure? No, right? Solo no. Con he, she, and it. He, she, and it. A ver, y los demás. Vamos a ver, I speak English every day. Use capital in English, please. And also in I. Okay, yes. Every day me llega. Excellent, Marlene. Hey, los demás. Ya se acabó el tiempo. Time's up. Where are your sentences? Wilbur. Me está utilizando verb to be. Vamos a utilizar los verbos de la lista, Wilbur. Try again. Vamos a ver, veo una oración en pasado. We are in simple present, Diana, simple present. I go to the park on the weekends, okay. ¿Por qué tenemos ing form? Vamos a utilizar el verbo en su forma base, recuerden. Ok, nos falta, Wendy, debemos agregar el complement. Ok, puede agregar una de las palabras, de las palabras que, por ejemplo, she watches TV every day, or on Mondays. Ok, una palabra que nos haga referencia al tiempo. Ok, I fix my computer sometimes. Ok, excellent.
Creo que me confundí de chat. Lo escribí en el chat general de WhatsApp, teacher. Ah, mándalo para acá. Póngalo aquí. Okay. My car. Igual aquí, Jorge, debemos agregar algo que nos indique el tiempo presente. Okay. Where is the complement? Because he fixes my car. Yes, you. Por ejemplo, he fixes my car on weekends. Complement, okay. Okay, in this moment. Okay, I work a lot every day. Okay, vamos a utilizar algo que nos indique o que nos haga énfasis en el tiempo, okay? Okay. Aquí estamos utilizando verb to be, Hebel. Hay que cambiar el verb to be por, si va a utilizar study, okay, I study every morning, for example. I study every morning. I play soccer on Saturdays, excellent. Okay. I study every day, okay. I walk to my friends, I work. Medicine. ¿Por qué estamos utilizando he, Jorge? Estamos con el pronoun I. Recuerde que vamos a utilizar el pronombre que salga, ahí random. I draw. A ver, René, con I no agregamos el suffix. Dejamos el verbo siempre en la forma base. Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos con el siguiente pronoun. Y va a cambiar el verb. No me voy a utilizar el mismo. Coach, solo le estaba enviando ese porque lo estaba enviando él. Ya no era solo he fixes my car. Le puse sometime. Ajá. Sí. Okay. Solo que como estamos utilizando el pronoun I. Okay. Okay. Ajá. I fix my car sometimes. Okay, I fix my car sometimes. Muy bien, vamos con el next. Ready. We. Use the pronoun we. We go, compliment Jorge. We go to the gym every day. Okay, yes, we eat bread every morning. We live. Okay, yes. We walk in the park. Okay, time's up. Hurry up. We go to the church on Sunday. Use capital on Sunday. Hey, no olviden usar the capital letters at the beginning of the sentence. We have a lot of... Stan, vamos a ver. We learn. Tendría que cambiar su main verb, Stan. Tiene que escoger, el verbo principal podría ser learn. So we learn a lot. Every day. Okay, we work together. We study in the morning. Okay, we work. Okay, recuerde siempre los complements. Muy cortitas estas sentences. Okay, we go to the park sometimes. Okay, Azucena, we crash this day. Eso no es, espero yo que no sea algo que hace de forma regular, right? Recuerde los usos del presente simple. Entonces, para cosas que pasan periódicamente, que pasan a menudo. Okay, así que
Para este, creo que no, no aplicaría, porque espero yo que sea rarely, ok. He will runs to work. ¿Por qué me está utilizando la, el suffix con we, Milton? Ok, we play sometimes at night. We put English up on Monday and Thursday. Okay, we learn. Okay, we play soccer in the park. Okay, muy bien, vamos con la última. Ready? He. Okay, change the verb. Use a different verb. Okay, he teaches at the university. Okay, Milagro, yes, correct. Okay, time's up. Vamos a ver. Aleida, hay que utilizar solamente un verbo principal. Okay, no me estén mezclando ahorita el have. Ese es para otro tiempo. Estamos en simple present. We. Accept. We accept. Bueno, pero ahorita estamos con he. Con he. O este era del anterior. We accept the offer. Vamos a ver. He. Diana, aquí sí teníamos que añadir el suffix. He goes to the gym every day. Hey, ¿qué pasó? Se les olvidó. Se les olvidó el agregar el suffix. Third person singular. Ya ven, en la práctica no es, ya no es tan fácil, right? He eats. He loves. Okay, he eats chocolate brownie. Mm, delicious. He watches. He watches the clock. He plays soccer on Sunday. Use capital on Sunday, please. And capital at the beginning of the sentence. He eats pupusa every day. Oh my God. Un real Salvadorian. He is resting. Vamos a ver. Aquí me están utilizando verb to be, Ana Maribel. Estamos con simple present. He rests, tendría que ser he rests every night. He runs every day. He goes to the gym every night. He smells weird this day. Okay. He works in the factory every weekend. Yes, he spends a lot of time with his daughter. Aquí, ¿por qué está el pronoun I, Fabiola? Sería he brushes. Ah, no. Que si va a utilizar I brush. Sin el ES. I brush my teeth every day. He rides a bike to school. He loves. Okay, he loves go to school every day. No me mezclen tiempos. He loves go to school every day. He plays in the morning. Okay, muy bien. Ahí estamos con la practice. A ver, ¿cómo lo sintieron? Be honest. Do you think you need more practice? Yes, right? Or yes. In my case, very difficult because in my typing is very difficult for me in English.
Bye, Jorge. But you try. Typing, so typing. Typing in English is difficult for me. Okay, in Spanish, no. But in English, speak yes. Easy. Speak easy, Jorge. yeah. I think. Okay. Muy bien, entonces, sigamos practicando. Recuerde lo de no mezclar tiempos. Recuerde utilizar las palabras que van a acentuar que estamos utilizando el simple present. Y vamos ahora, bueno, no sé si tienen questions acerca de esto, de los positive. Y lo, bueno, no hicimos the negative statements. A ver, hagamos una de negative statements. Write one negative statement using any pronoun, the pronoun that you want and the verb that you want. Okay, write one negative statement. What is the subject? Cualquiera, cualquiera. The subject that you want. Hey, go, 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 go. No veo las sentences. Negative statement. Are you thinking? In my case, I don't. Yes. I don't thinking. Look. I don't look the chat. Dele abajo en la barra de control. Más. Y ahí le tiene que salir chat. O le voy a poner hello para que le parezca. Ok, sí, porque no me parece. Hey, negative statements. I don't like cats. Ok. Yes, Milagro, correct. She doesn't sing. Okay, yes. Fernando, correct. They don't speak Chinese. Okay. I don't work on Friday. Ah, good. Excellent. We don't have class on Friday. She won't. A ver, ¿qué estamos? Azucena, ¿por qué won't? ¿Cuáles son los auxiliaries que vamos a utilizar para el simple present, para negative statements? Don't and doesn't. Doesn't. Okay, don't and doesn't. Sorry. Okay, she does not fly in an airplane. Okay, we don't read. Carla Herrera, we don't read at night. ¿Qué anda haciendo el Will por aquí? También es un auxiliary, pero ese es para futuro. Estamos en presente, Silvia. We don't work today, for example. We don't work today. I don't study. Diana, you have to study. I don't study to. Okay, we don't wake up early. Yes, I don't drive on Sundays. He doesn't eat pizza. He does not like the cat. Okay, I don't work on Sundays. He doesn't run to house. Yes, this day the restaurant. A ver, presente, Diana, simple present. Solo vamos a utilizar los auxiliaries que vamos a ver. Sería, si vamos a hablar del restaurante, el restaurante va a ser el sujeto. Ok, the restaurant. Como el pasaría, sería como utilizar it.
okay? The restaurant, because it's an object, sería un tercer person, third person singular, okay? The restaurant does not or doesn't, does not open on Mondays. Mm-hmm. Okay. And I don't work. Hey Jorge, pero si vamos a hablar de mañana, ya no estaríamos hablando de presente, sino de mañana. I, por ejemplo, tendría que ser I don't work. I don't work, algo que hace regularmente o algo que es un hecho. I don't work on Sundays or I don't work earlier. They don't pick the food, okay? I don't drive on weekend. I don't commit me for tomorrow. Okay. Okay, Silvia, el verbo are es el verb to be. Ahorita el main verb, el verbo principal podría utilizar it. Okay, entonces podría ser we, it, no, como estamos en negativo, we don't eat. Pizza every day. Okay, muy bien. So, practice more, okay? Practice more. En su casita, practique haciendo más oraciones, ¿ok? Con todos los pronouns. Utilice todos los pronouns, vaya variando los verbos, utilice diferentes palabras marcadoras. ¿Ok? I don't play soccer in the morning. ¿Ok? Yes. Y vamos ahora, yo sé que van a... Todavía ni hemos aterrizado con esto, pero vamos a ver cómo hacer las questions. En el tiempo del simple present, how do we make simple present questions? Antes de pasar al siguiente tema, preguntas de los positive y los negative statements, dudas. Don't be shy. Y recuerde que ahorita en la clase... Me dijo de que no podíamos utilizar dos verbos en la oración. Por lo general en el simple present no se necesita. No se necesita, o sea, vamos a utilizar el auxiliary verb solamente para cuando estemos utilizando... en su forma negativa o en este caso lo que vamos a ver ahorita con las questions, pero de lo contrario no necesitamos utilizar dos verbos a menos una, por ejemplo el have, que vi que lo usaban mucho, el have, okay, no necesitamos, porque ese ya, el have es otro tiempo, otro chance. Yo sí, I be confirmed mistake because in future tomorrow I going to work tomorrow because I feel sick. That's future. Pero for si lo queremos, very si easy, lo queremos for, hacer en presente simple, ¿cómo la diría en presente simple? En present simple present. Today I don't work. Today, okay. I don't work because I feel sick or I feel bad. Yes, correct. Okay, muy bien. More questions? No?
positive and negative statements. Only practice. Only practice. Que ahí están las signal words que les decía. Aprovechen las signal words. Okay. Y hay más. Estas son como algunas, pero obviamente pueden usar todos los frequency adverbs. Hay muchos adverbios de frecuencia que pueden utilizar. Rarely, almost always. Entonces, todos esos los pueden utilizar. Así como todos los every month, every weekend, or on Mondays, on Sundays. Muy bien, entonces, veamos las simple present questions. Tenemos two types of questions que we have. The yes, no question, okay, que serían como las preguntas cerradas. Okay? You can only answer yes or no. Okay? A yes, no question. Y tenemos las double edge word questions. Okay? Que esas serían las preguntas abiertas que utilizamos para como recibir información. O sea, ya es como una respuesta más explicativa, con más información, con más contenido. No es como las yes, no, okay, que están condicionadas. En cambio, de double edge word questions, you can ask what you want to know or what you need to know. Okay, entonces tenemos esas two types of questions, y para las questions también vamos a utilizar los auxiliaries. Okay, en este caso vamos a utilizar los auxiliaries do and does. Okay, para ambos casos, ya sea para las yes no question o para las double edged word questions. Okay, we need the auxiliary, solamente que van obviamente en una va a llevar la double H word y en la otra no. Entonces, pero si ven, son bastante similares en estructura. Okay, entonces vamos a iniciar en las yes no question con el auxiliary y siempre respetando los subjects, ¿verdad? Entonces, does, lo vamos a utilizar siempre con la third person singular, he, she, and it. And do, para los otros subjects, I, you, we, they. Entonces, empezamos con el auxiliar, con el auxiliary, luego ponemos nuestro subject, nuestro verb, en su forma base. Porque recuerde que cuando estamos utilizando un auxiliar, no es necesario modificar nuestro verbo. Okay, aquí no vamos a agregar ningún suffix, porque ya estamos utilizando el auxiliary, que aquí digamos que va como ya modificado. Y luego el complement de la question. Entonces tenemos the first example. Do you read books? Okay, entonces, the only answers could be yes or no, right? Yes, I do, or no, I don't. Does Peter play football? Yes, he does, or no, he doesn't. Y entonces, esa sería para las yes, no question. Y para la, bueno, preguntas referente a esas, a las yes no question. No, clear. Y para las double H word question, vamos a iniciar con la double H word, que podría ser what, when, where, who, bueno, pero quiero ver who, ajá, también. Que what, cuando estamos preguntando reasons,
Okay, when, cuando preguntamos fechas, días, and where, para places, para lugares. Okay. What do you play on your computer? Y aquí ya nuestra respuesta ya no va a estar condicionada, right? Aquí la respuesta va a depender de la persona. Okay, puede responder whatever he or she wants. Okay, I play games on my computer. When does your mother go to work? Okay. Y aquí para las respuestas, si se fija, como ya no vamos a utilizar el auxiliary para la answer, aquí sí vamos a aplicar las reglas de la third person singular. Okay, she goes to work at 6 o'clock. Where do you meet your friends? I meet them at the bus stop. Okay, y por acá les voy a mandar unos links también de unos ejercicios que encontré por ahí. Questions about this? Please repeat WH. Para las double H words, tenemos what. Esa es cuando preguntamos, la vamos a utilizar cuando queremos información, cuando queremos más información y la persona tiene libertad de contestar lo que sea necesario o lo que esa persona quiera. Que what, por lo general es objects, reasons, o sea, como en general. When es para fechas. Okay, when. Where es para places, para lugares. Okay, por ejemplo, where the bus stop. Where at my house. Where at the school, at the university. Okay, when on Sunday or next week. In what for reasons? Okay, reasons or in general. Y siempre vamos a iniciar con la double H word. Luego seguimos la misma estructura. Auxiliar. Okay, the auxiliary. Siempre respetando los pronouns. Subject. Verb. En forma infinitiva. Okay, sin hacerle ninguna modificación al verb, sin agregar ing, sin agregar ed, sin agregar s or es, sin hacerle ningún cambio, porque ya estamos utilizando nuestro auxiliary. Y luego el complemento. Vaya, veamos. Let's try. Esos son los exercises. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Wendy. Number one. Do or does you like pizza? Se ve en la pantalla. Do. ¿Me escucho, okay, teacher? Do you like pizza? Okay, vamos a ver. Diana, number two. Do or does Lily study Spanish? Does. Okay. Ana Maribel, number three. Do or does he wash the car? Ana Maribel? Do. ¿Cuál es el subject de la pregunta? ¿Cuál es el sujeto? He. He. Okay, entonces, ¿qué auxiliar va con he? Sería do.
Do? Does. Does. He, she, and it does. Does. Oh, okay. Okay, veamos. René. Do or does penguins eat fish? Does. No, do. Yes, because it's plural. It's plural. Okay, Brandon. Do or does, and I make my bed. Brandon? Brandon is asleep. No, tiene problemas con los auriculares, creo. ¿Qué están? A ver. Do, teacher. Okay, do, I make my bed. Hevel, do or does a frog live in the sea? Do, teacher. A frog, singular, ¿cómo sustituiríamos? Okay, does. Ajá, does, because it's it, sería it, right? Azucena, the next. Do or does they run very fast? Do. Do. Dolores, do or does the girls play football? Does. Girls, plural. Sería como decir they. Do. 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 Me, coach. Yes. Okay, go ahead. Do or does Tom love me? Yeah. Is. Do. Me, coach. It's difficult for me. Dígame la respuesta. It does. Does. Yes. Yeah. And the last one. Vamos a ver, Fabiola. Do or does you do karate? Do. Do. Bien, let's check. Yes. Muy bien. So, ¿quieren que les mande el link? Do you want for work? Please. Please. La cosa es practicar, right? Así que ahí se lo voy a mandar al chat. Ellas están, no están así tan largos. Ahí va uno y le voy a mandar el otro que también es para las double H word questions para que practiquen también. Me faltaron algunos, creo yo. Solo vamos a ver si alguno de los que no están están por aquí. Vamos a ver. Andrea Eugenia. Brian Anderson. Brian Anderson Murillo. Jonathan Ariel. Jimena. Ah, no. María del Carmen Jiménez. Rubidia, ah, tenía problemas. Hi, teacher, I'm sorry. Okay. ¿Quién me dijo? Present. Okay, so questions? No? Clear? Yes. Hey. ¿Sí? ¿Pregunta? It's clear, teacher. It's clear. Okay. Sí, sí, ya está claro. Let's go. Muy bien. No, de verdad, questions. Si tienen alguna pregunta, me escriben al chat. Ahí, vengan ahí la confianza de preguntarme.
si necesitan ayuda con alguno de los ejercicios también, podemos revisarlo el día de mañana. Don't forget to work in the platform. Okay, so see you tomorrow. Have a nice sleep. Bye bye. Bye, teacher. Bye. Tomorrow. Hey, catch hour. Bye. Bye. Goodbye, Danny. Goodbye. See you tomorrow.